¿Buscas una rutina para tus glúteos rápida y efectiva? Nosotros somos Natalia y Cristian y hoy te vamos a enseñar una rutina muy efectiva. Solo necesitas 8 minutos, así que vamos. Bueno, nos preparamos. Para esta ocasión vamos a hacer el nivel básico conmigo y el nivel intermedio con Natalia. Necesitas una banda, unas pesas, una silla, una colchoneta para tenerla a la mano. Ya te vas a dar cuenta de qué ejercicios lo vamos a utilizar. Así como siempre, 40 segundos de ejercicio y 20 segundos de descanso. Los que estén haciendo el nivel básico conmigo por ahora no necesitan nada, solamente la silla para hacer el hip thrust y una colchoneta. La banda y el peso por ahora no es necesario. Nos preparamos, vamos en 5, 4, primer ejercicio, sentadilla sumo, 3, 2, 1 y empezamos. Si estás conmigo, vas a poner la banda por debajo de tus rodillas y haces la sentadilla sumo. Recuerda, las piernas, las rodillas siempre apuntando hacia afuera. Ahí. Cuando bajas ahí, contrae los glúteos, siente cuando bajas ahí, arriba, contrayendo tus glúteos, inhala y exhala, eso es, inhala y exhala. Fuerte, cuidado que tu espalda no vaya adelante y atrás, fuerte tu abdomen. Últimos 10 segundos, vamos. Vamos que sí se puede. Ya se siente. Inhala y exhala, 3, 2, 1 y descansa. Muy bien. Suelta. Siguiente ejercicio, vas a hacer desplante atrás. Los que estén con Natalia van a buscar un peso. Si no tienen unas mancuernas o una pesa, van a buscar una maleta. Le van a echar libros, lo que tengan ahí en casa. Nos preparamos, vamos en 5. Desplante atrás, corre un poquito hacia adelante. 3, 2, 1, pierna derecha atrás y vamos. Y atrás, recuerda tus piernas separadas al ancho de tus caderas, no una detrás de otra. Cuidado que no formes una línea, deja que tu rodilla de atrás se abra un poco. Eso es para darle espacio que tu cadera baje. Eso, y contrae el abdomen. Y bajas al centro, no vas a desplazar adelante y atrás. Eso es. Vamos, son solamente 40 segundos, sí se puede. Ya el peso que tú quieras, tú lo adicionas, tú miras qué tanto puedes empezar a cargar. No sé, 6 kilos. 10 kilos, lo que puedas. Ve progresivo. Exacto. Vamos, últimos 3, 2, 1 y descansa, subes con cuidado, suelta las piernas. Con mucho cuidado, relajas. 20 segunditos de descanso, no te quedes quieto. Vamos. No te sientes. Vamos ahora a la pierna izquierda. ¿Preparados? Nivel básico conmigo, nivel intermedio con Natalia. Eso es. Vamos en 3, 2, 1 y atrás. Ahí. Bien, cuida que la rodilla no pase la punta de tu pie. Eso es. Vamos, equilibrio, inhalo y exhalo. Y ve a tu ritmo. Cuando bajas, siente cómo se contrae tu glúteo. Mira, ahí. Ahí se siente, ¿sí o no? Ahí. Incluso puedes llevar la espalda un poquito hacia adelante, solamente un poquito. Nunca hacia atrás no. Puedes lastimar. Hacia adelante un poco para estimular más el glúteo. Vamos. Últimos 10 segundos. Vamos, si se puede. Vamos. 5, 4, 3, 2, última y arriba. Descansa. Excelente. Vamos con puente de glúteo. Vamos ahora sí a buscar la colchoneta. Te acomodas en el suelo. Si estás conmigo, buscas también la banda. Colchoneta y banda. Eso es. Nos acomodamos. Vamos en 5, 4, 3, puente de glúteo, empujando con la cadera y contraes arriba, 3, 2, 1 y arriba, aprieta. Los que estén a nivel intermedio suben y separan piernas para darle más estímulo al glúteo medio, vamos. Eso es, ahí. Fuerte, elevas cadera, cuidado que no haya quiebre en tu espalda, si empieza a haber malestar en tus lumbares, debes corregir tu espalda, debes corregir la técnica. Son solo 40 segundos. Inhalo y exhalo, vamos a la velocidad. Vamos, vamos. Contrae, contrae. Ya se siente. Vamos, fuerte, fuerte, 10 fuerte. Segundos, 5. 4, 3, 2, última. Muy bien. Excelente, cuidado. ¿Cómo te levantas? Vamos a hacer otra vez arriba. Dejas la colchoneta a un lado, estamos estimulando el glúteo desde varias áreas, de varias formas. Listo, vamos a hacer un desplante hacia atrás. Listo, listo, siguiente ejercicio, nivel intermedio van a buscar, recuerden, la pesa o la maleta, lo que tengan, para hacer un poquito más de intensidad. Desplante cruzado, vamos en 3. Pierna derecha. 2,
1 y ahí vas a cruzar, ahí. Mira que cuando cruzas, tú cuando bajas, ahí sientes, ¿sí o no? Sientes tu glúteo trabajar, ahí. Ahora, mucho cuidado con la pierna que se queda de base, en este caso la pierna izquierda, debe quedar alineada, rodilla con tobillo, sí. No debe formarse una diagonal. Sí, síguelo. Entonces puede ser, te puede quedar muy bien si de pronto haces este ejercicio enfrente del espejo o si te grabas para poder ver que lo estés haciendo correctamente. Vamos, últimos 10 segundos. Inhalo y exhalo. Vamos, vamos por unos glúteos firmes. Vamos, vamos. Últimos 3, 2, 1 y empuja hacia arriba. Muy bien. Suelta las piernas, vamos por la otra pierna. De una vez, ya que estás ahí, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas rutinas. Somos Natalia y Cristian, recuerden. Los entrenadores desde casa, vamos en 3. Vamos. 2. Hoy haciendo una rutina de glúteos firmes. Nos fuimos. Una rutina rápida y efectiva, son solo 8 minutos. Sí, no necesitas ir a un gimnasio para estar en forma. Lo puedes hacer en casa, con lo que tengas en casa, vamos. Cuidado, rodilla y tobillo alineados. Eso es, síguelo. Y vea tu velocidad. Son solo 40 segundos. Vamos que sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Eso es. A medida que hagas nuestras rutinas, tú vas incrementando el peso. ¿Listo? Ya corre por su cuenta. Con cuidado. Vamos en... Vamos. 5. 4 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y descansas. Descansa, suelta las piernas. Vamos con hip thrust. Ahora sí, busquemos la silla. Ahí, ¿te ayudo? ¿Te acomodas? Vamos, quienes están conmigo van al piso. Ahí. Eso es, van a buscar... Peso. ¿Un peso? Si no tienen peso, no se preocupen, lo pueden hacer sin peso. Pueden también dejarse la banda en las piernas para estimular más. Vamos en 3. Eso es. Dale. 3, 2, 1 y arriba. Eso es. Vamos arriba y abajo. Muy bien. La mirada debe estar hacia el techo. No debo estar mirando mi ombligo ni tampoco dejo caer la cabeza. Y no bajen tanto. No bajen tanto hasta el piso, sino controlen la bajada. Eso es. Inhalo y exhalo. Lo más importante aquí, empuja. Empuja y contrae. No pongas tu cabeza en la silla. Vamos, vamos, sí se puede. Espalda recta, vamos. Últimos 5, 4, 3. 2, 1 y abajo con cuidado, sin golpear el cuerpo. Espérate. Si tienes mucho peso, pides ayuda para que te ayuden a levantarlo. Eso es, sin irte a lesionar. Perfecto, ¿cómo vamos? Vamos, último ejercicio. Bien. Vamos a hacer uno de un minutico, igual, hip thrust, pero ahora isométrico, es decir, aguantando. Vas a quedarte, vas a sostener, si estás de nuevo conmigo, busca la banda. Busca la banda elástica, eso es. Vamos, y ahí vas a empezar. Subes la cadera y ahí, abriendo. Pa, pa, pa. Y vamos a aguantar un minuto. Ponlo otra vez ahí. Un minutico y terminamos por ahí. Recuerden que estas rutinas las puedes repetir. Son solo 8 minutos, pero si tienes más tiempo y quieres ver mejores resultados, vas a hacer 2, 3, hasta 4 veces más. Es decir, cada rutina de 8 minutos es como si fuera una serie. ¿Listo? ¿Entendido? Vamos, 3. Preparadas. En 3... 2, 1 y se fue. Un minuto arriba. Y ahí, abro y cerro, abro y cerro. Si estás conmigo y tienes banda, eso es, la banda está generando una tensión y está estimulando tus glúteos. Fuerza glúteos, no los dejes bajar. Todo el tiempo contrayendo los glúteos, vamos. Vamos, vamos, por unos glúteos firmes, que sí se puede. Vamos, inhalo y exhalo, es solo un minuto, un minuto. Vamos por medio, vamos. La velocidad de separar, de abrir y cerrar, vamos a hacerla según tus necesidades. Abro y cierro. Como puedas, a tu ritmo, vamos. Eso es, a tu ritmo. Vamos, que se siente, se siente. Solo un minuto. Vámonos. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansas, bajas cuidado, con cuidado, te sientas sin lastimarte y excelente, muy bien. Excelente.
Muy bien, te felicito por hacer esta rutina del día de hoy. Recuerda que la puedes repetir 2, 3, hasta 4 veces más. No olvides dejarnos en los comentarios si pudiste hacer toda la rutina, si te gustó, qué rutina quieres para la próxima semana. Somos Natalie y Cristian, tus entrenadores desde casa. Chao, chao.